tenemos el sistema de hielo o protección contra hielo. El sistema tiene varias protecciones. La principal es sobre temperatura y sobre presión. Es un corte automático que tienen los series 30, perdón, corrección, los series 10 cuentan con este corte automático en tierra. Aquí lo tenemos, son varios sensores que nos van a dar la protección de sobre temperatura, sobre presión y discordancia entre el sistema de protección contra hielo. Aquí tenemos algunas componentes del sistema antihielo para el sistema pitón. Los series 10 cuentan con unas pequeñas aletas que son calentadas eléctricamente abajo de las alas. Estos sensores se encuentran localizados en la parte intermedia del ala, por abajo de la misma, en ambas, uno en cada ala. Aquí tenemos, este es un serie 10 con sus diferentes componentes. Este es el sensor del arma de desplome. Están calentados eléctricamente. Esta es una posición típica en el ala, en ambos alas. Otra diferencia que tenemos en los series 10 y 30 es la palanca de los frenos. El sistema de frenos del series 10 únicamente tiene dos posiciones, que es derecho e izquierdo, y el de los series 30, la misma palanca tiene tres posiciones, siendo derecho, izquierdo y ambos. Se pueden seleccionar ambos sistemas a la vez. De manera que en el serie 10 únicamente podemos seleccionar el sistema derecho o el sistema izquierdo. Aquí tenemos algunas características, diferencias externas. Tenemos el mortilón, todos los DS9 cuentan con este aditamento, y los series 10 traen esta defensa para el stall. Aquí está el sistema del Series 10, el sistema de stall o de desplome. También cuenta con dos sistemas que deben estar operativos para indicarnos las aproximaciones a los stall. Únicamente que los Series 10 cuentan con estos sensores o transducer que mencionamos anteriormente, uno en cada ala, que envía la señal hacia la computadora. Esta es la aleta de ángulo de ataque de los series 10 a cada lado del fuselaje. Algunas diferencias, aquí las tenemos, limitaciones. El máximo taxeo para el series 10 será de 91.500 y el series 30 tenemos 115.000 libras. Igual el máximo para el despegue es de 90.700 y en el 30 de 114.000, etc. Una pequeña diferencia entre ambas series también lo constituye la limitación de viento cruzado. Sin embargo, este viento cruzado es solo demostrativo, no es propiamente una limitación. En el Series 10 únicamente se demostró el viento cruzado hasta los 31 nudos y en el Series 30 hasta los 38. Lo que sí es una limitación es la velocidad de penetración de turbulencia para los Series 10 de 265 nudos y en el Series 30
de 285 nudos. Igualmente, el sistema neumático para el sistema de aire acondicionado requiere de mucho, un poco más de presión para el Series 30, siendo en el Series 10 de 23 PSI y en el 30 28 PSI. Un pequeño aditamento, en el Series 30, la luz de flap rudder stop y knob debe estar apagada para el despegue. El sistema de frenos, en el Serie 10, la palanca selectora debe estar en el sistema derecho para todos los despegues. En el Series 30, la palanca selectora debe estar en la posición de ambos para todos los despegues. En el Series 10, con relación al sistema de desplome, indicación de desplome, se tienen dos vibradores antes del stall.